¿Deportar a 11 millones de personas? Nah, imposible. Pero la verdad es que si Trump gana la presidencia, crearía una fuerza de deportación, capaz de hacerlo en un plazo de 18 meses. ¿Qué? ¿Pero cómo? Pues reactivando el programa 287G de la ley de inmigración que utilizó George W. Bush tras los atentados del 9-11. Así, las policías estatales y locales podrían actuar como agentes de migración. Si lo logra, más de 450.000 policías, suficientes para llenar el estadio de los Yankees casi 9 veces, tendrán poderes extraordinarios para detener a indocumentados en todo el país.